que tenga que esperar. De tu presencia, de
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí nuevamente con ustedes teniendo estos cultos en línea para que lleguen hasta la comodidad de donde usted se encuentra. Recuerde que le dé like, que comparta esta página, comparte estos mensajes porque son de bendición. Esta es la segunda parte de una, pues se podría decir, miniserie de un tema y esta es la conclusión. Así que si se perdió la parte anterior, le recomiendo que vaya y la busque para que pueda poner uno y dos para que sean tres. Entonces estamos en la segunda parte, hablamos de ser verdaderamente libres, de querer una libertad, de buscar esa libertad, de luchar por esa libertad y de establecer nuestra libertad. No estoy hablando de una libertad física, estoy hablando de una libertad emocional, de una libertad espiritual que a veces Dios nos hace libres de ciertas situaciones, pero nuestra mente se queda cautiva, nuestros sentimientos se quedan cautivos, nos quedamos como estacionados en un lugar queriendo que el Señor haga todo por nosotros. Y en el tema anterior hablé de cómo Dios obra, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a luchar, a salir. Hablé cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, pero aunque fue libre en su cuerpo, en su mente no fueron libres, se quedaron cautivos porque se acostumbraron a esta mentalidad de esclavitud. Dios promete, fíjese, Isaías 43, verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Para qué queremos semejante promesa? ¿Para qué sirve semejante promesa que Dios está dando cuando pases por las aguas? Oiga, no es que usted vaya de paseo a la playa, al agua, al río y que usted pueda allí probar que realmente no se va a ahogar y que se meta así a una hoguera cuando esté haciendo su carne asada por ahí. No funciona de esta manera. Esta es una promesa para cuando tú estés en la lucha. Cuando tú estés enfrentando tus dilemas, tus problemas, cuando estés enfrentando a tus cautivadores, a quien te está quitando la calma, cuando tú estés trabajando en tus situaciones, el Señor dice, oye, cuando sientas que se arriesga esa lucha que es como el fuego que te consume, que te asfixia, oye, ahí estaré yo. Te ayudaré a salir, te ayudaré con las soluciones, te instruiré, te aconsejaré, te fortaleceré. Y si la situación se convierte en algo así como un río, como las aguas de un río que sientes que ya no puedes, que te vas a ahogar, hey, dice el Señor, hey, no te vas a ahogar, allí voy a estar contigo. Pero esta promesa es para que cuando nosotros estemos trabajando en nuestras situaciones, estemos confrontando dilemas y problemas y cosas que están en nuestra mente del pasado, el Señor estará allí. En cualquier situación, circunstancia, por más difícil que parezca, saldremos adelante. Es parte de la lucha, es parte del fuego de la batalla. Para poder conquistar, para poder ser verdaderamente libres, para tener mejores hogares, mejores familias, una mejor relación con los hijos, tener mejor relación en el trabajo, tener una mejor economía, para salir de las deudas, cualquier cosa por la cual usted luchando, necesita que Dios esté a bordo, que Dios esté con usted, porque es difícil. Hay momentos en los que va a decir, ¿para qué hago esto? Mejor me voy, mejor me cambio de ciudad, mejor cambio de correo electrónico, mejor me hago otro perfil en Facebook, mejor huyo, ¿por qué? No quiero confrontar esto, soy muy tímido, soy muy tímida, no sé cómo confrontarme con la gente que me humilla, no sé cómo hacerlo. Quizás es en la casa que su pareja le agobia y usted no sabe cómo defenderse, cómo pararse, cómo establecer que usted tiene su vida, que usted tiene sus derechos, que usted es una persona con un corazón que siente. A veces prefiere a la persona el agobio a pararse frente y decir, oye, ¿sabes qué? Así no es, así no va. Respétame, por favor. O a lo mejor es con un patrón que usted tiene que hablar porque le humilla y usted tiene que tener un momento para pararse fuerte y decirle, ¿sabes qué, jefe? Así no va la cosa. Tú nada más me estás pagando por lo que hago, pero no me estás pagando para que toda mi vida yo la ponga a tu servicio por ese salario que me das, ¿no? Y también en la familia, que a veces
los hijos, oye, ya se salieron por ahí, por acá, y uno prefiere mejor dejarlos en paz que llamarle la atención, porque ¿qué tal si se van de la casa? Oiga, favor, ¿qué le van a hacer si se van de la casa? ¿Se tendrán que mantener solos? Usted podrá tener más dinerito en su bolsa. Pero el problema es que no es alejar la gente, las situaciones de nosotros, es hacerle frente, es luchar, porque eso es lo único que te va a traer una paz interior, una paz emocional, una paz mental de la cual verdaderamente tienes que ser libre. El apóstol le dice a los filipenses, a estos nuevos creyentes, porque él pasó por todo tipo de situaciones, circunstancias, pero él tiene un estandarte y él dice: yo he aprendido el secreto porque todo lo puedo, porque Jesús me fortalece. Es lo mismo que decía yo en la primera parte, que Dios está por nosotros, que Dios abre los mares, que Dios abre los ríos, que Dios nos ayuda en este clima inclemente que tenemos emocionalmente, pero somos nosotros los que caminamos a un lugar prometido, una paz prometida, a algo que el Señor ha prometido, un lugar seguro emocionalmente, espiritualmente para nosotros. En ser pueblo de Dios no quiere decir que Dios llueva milagros, los llueve cuando son necesarios, cuando en tu camino se presentan obstáculos que tú no puedes. Es la parte que él hace, la parte que le corresponde. Pero también tenemos un refugio creo que lo podemos usar todos los días, así como uno se mete a su cuarto y se esconde uno en su camita y ahí va uno a protegerse de todo lo que hizo en el día. También hay un momento en que nosotros podemos pasar con el Señor y obtener nuevas fuerzas. Mateo 11, 25 al 30, el Señor dice: en aquel tiempo, hablando Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Y luego dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que están cansados, cargados, y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si tú vas a luchar por un mejor hogar, por una mejor familia, por un mejor respeto, por olvidar el pasado, por dejar atrás lo que ya no tiene remedio, si tú vas a luchar, tú necesitas unirte al Señor. Tú necesitas que el Señor esté contigo. ¿Por qué? ¿Necesitas a alguien allí que esté estorbando tu privacidad? No. ¿Escuchaste lo que leí? Todas las cosas me han sido entregadas, dice el Señor. ¿Qué necesitas de Dios? ¿Qué necesitas de Dios? Cualquier cosa que tú necesites de Dios, Jesucristo dice que la tiene. Pero no solamente la tiene, está dispuesto a darte. Pero para que Él te dé, para que Él ponga sus recursos a tu disposición, en tu lucha, en tus batallas, dice: únete a mí. Únete a mí, dice el Señor. Toma tu yugo, tan cerquitas que la carga la vamos a jalar juntos, que vamos a ir en la misma dirección, que no te voy a estorbar, no me vas a estorbar. Él respeta también nuestra privacidad, respeta nuestras decisiones, pero si está muy cerquita de nosotros, podrá también darnos consejo, podrá alentarnos. Dice aquí: te haré descansar. Es muy frustrante en los tiempos que estamos viviendo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Tanto las noticias te dicen algo positivo como te dicen algo negativo. En 2 segundos, en la misma palabra, te dicen algo bueno y luego matan lo bueno que dijeron con una mala noticia. Estamos en tiempos drásticos, estamos en tiempos donde son necesarios los cambios, donde necesitamos estar espiritualmente saludables y emocionalmente libres. Estamos en momentos en que ya no podemos depender de nadie para que esté orando por nosotros, porque nosotros ya andamos por un lado y por otro. Estamos en tiempos de ser responsables de nuestra fe. Estamos en tiempos de ser responsables por caminar adelante, por dejar atrás lo que queda atrás. Estamos en tiempos de hacer cambios. El Señor quiere
que tú hagas cambios en tu vida. El Señor quiere que tú hagas cambios en tu vida, pero te necesita a ti, que tú quieras. Decía anteriormente en la otra parte que Dios liberó al pueblo de los egipcios, liberó su cuerpo, porque ellos nunca quisieron ser libres de sus mentes, nunca quisieron ser libres de sus espíritus. Se pasaron el tiempo caminando, rezongando, deseando lo que tenían atrás. Si tú le has entregado tu vida a Cristo, solamente hay un camino para caminar y es hacia adelante. El camino en el Señor no tiene reversa. Así que ni vengas cargando lo que se queda atrás porque no vale la pena. Si has salido de un lugar, si has salido de una situación, es porque vas hacia un mejor lugar, no hacia un peor lugar. Tienes que luchar, tienes que estar alerta, tienes que pedirle al Señor que te ayude, que te enseñe cómo, que te dé valor, que te haga valiente, que te ayude a sobrepasar tu propia timidez y que te ayude el Señor a tomar control de cada situación en tu vida. Los temas aquí son bastante largos y el tiempo muy cortito. Así que bueno, quizás en otra ocasión estaré continuando este tema porque es muy bueno. Pero mientras tanto, ¿nunca le has entregado tu vida a Cristo? Oye, sin Él no puedes. ¿Qué quiere decir entregarle tu vida a Cristo? Oiga, yo no quiero cambiarme de religión. Oiga, no se trata de eso. Se trata de que recuerdes que hace poco celebraste el nacimiento de Jesús y en muy poco tiempo vas a conmemorar su muerte. ¿Y para qué sirve? Es para venir a tu vida. Es que el Señor vino para establecer su trono, su tercer cielo en ti. Y solamente que tú se lo digas, Señor, ven a mi vida, Él vendrá a tu vida. Con toda sinceridad, con tus propias palabras, dile, Señor, perdóname, ayúdame, ven a mi vida, ayúdame a vivir en ti, Señor. Sé que Él te escucha y sé que lo hará. Ahora para las demás personas que tienen al Señor, pero que igual están batallando como si no lo tuvieran, oye, sintoniza tu mente. El Señor está contigo. Nada es imposible, pero tú tienes que poner tu parte. Quiero orar junto contigo para que cualquier cosa que esté pasando, oiga, que sea el Señor quien te apoye, quien te guíe, quien te aconseje, quien te consuele en los momentos difíciles. Recuerda que Él está dispuesto a librarte de las llamas del fuego y a librarte de las aguas del río cuando tú tengas que pasar por ello. Dice el Señor, ahí estaré contigo. No tengas miedo, no le tengas miedo. Son solo personas, son solo situaciones. El Señor es más grande que todas las cosas y más fuerte que todas las personas. Así que te invito a que oremos juntos. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias porque nos das esta libertad, Señor, de llegar a tu presencia con nuestros dilemas, Señor, con nuestros problemas. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar para que también cambie nuestra vida. Ayúdanos a ser libres. Ayúdanos a tomar control, Señor, de nosotros mismos. Ayúdanos a hacerte fieles, Señor. Ayúdanos a que en cada paso, en cada situación, Señor, tu presencia, nosotros la podamos sentir, Señor. Que podamos sentir que estás con nosotros. Que tengamos ese valor para seguir adelante y para luchar. Sé con cada persona que está escuchando, Señor, y las personas que van a seguir escuchando estos videos. Sé con cada uno, Señor, habla a sus vidas, a sus oídos, a sus corazones y ayúdalos, Señor, a ser verdaderamente libres, Señor. Todo lo pido, Señor, en el poder de tu nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerde, aquí todas las semanas hay nuevo material para que usted se alimente. Mientras tanto, deslícese a la página. Dele un like a la página, active la campanilla de las notificaciones para que no se pierda ningún tema y comparta con un amigo y hasta con un enemigo. Bueno, de mi parte ha sido todo. Yo los espero muy pronto. Dios llene de bendición su vida.